Bueno, no conocemos el acuerdo, más allá de los teletipos que han salido, y por lo tanto esperaremos a conocer el texto del acuerdo. Pero sí que ha habido declaraciones, que yo quiero ratificar, del ministro de Justicia, en el sentido de que aquí estamos hablando de una coalición electoral. Que no está afectada por la ley de partidos, como sí si lo estuvo Sortu, como nuevo partido político, y por eso el Gobierno tomó la decisión de solicitar la impugnación de Sortu como partido político en aplicación de la ley de partidos. En el caso de Bildu no le corresponde la aplicación de la ley de partidos, sino de la ley electoral general, y es evidente que se pueden solicitar impugnaciones de cuantas listas sea preciso, pero evidentemente este es un país que, además de ser riguroso en la aplicación del Estado de Derecho, también es absolutamente garantista, ¿no? Y, por lo tanto, si se confirma esa decisión de impugnar todas y cada una de las listas, quedará, en todo caso, en manos de los tribunales decidir si eso es así, si se rechaza por parte de los mismos, porque, en cualquier caso, estamos en un Estado de Derecho y habrá que acreditar aquellas cuestiones que se pongan encima de la mesa. En cualquier caso, los criterios que ha mantenido el Partido Socialista y el Gobierno siguen siendo lo mismo. ¿no? Rigor en la aplicación del Estado de Derecho y también eh, aplicación de forma garantista de todos los instrumentos que la ley contempla. Bueno, el Partido Popular lo que está intentando hacer es eh, convertir, y no debiera de hacerlo, la política antiterrorista en una especie de arma electoral. Eh, da la impresión de que han abandonado ya la política de acoso y derribo con la crisis económica. Eh, probablemente porque ya la situación de los mercados internacionales no les permiten ese tipo de discurso eh, absolutamente demoledor contra el Gobierno y han querido encontrar otra vía de ataque eh, que creo que nunca debiera usarse, que es la política antiterrorista. ¿no? Creo que al Partido Popular lo que le correspondería es acompañar las acciones, las decisiones que ponga en marcha y ejecute el Gobierno. Y no tratar permanentemente de establecer sombras de duda o de sospecha sobre la actuación de un gobierno que es el que ha conseguido que ETA se encuentre ahora mismo en la situación de mayor debilidad de toda su historia.